Venido a acusarme de sacrificar niños o de comerme el corazón de los muertos, mejor que no gastes saliva. No he hecho tales cosas, ni tengo intención. Lo único que quiero es vivir en paz. El pueblo de Mortal prefiere oír horribles historias sobre mí y mi forma de vivir que sencillamente preguntarme la verdad. Si prefieren seguir sumidos en su ignorancia y temerme, que así sea. Pero eso no cambiará la verdad. Sé unas cuantas cosas. He estudiado cuestiones que se escapan al alcance de la mayoría de los humanos. He recorrido las llanuras de Oblivion. He visto cosas que no deberían ser vistas. He conocido a los Daedra y a los Duemer y todo lo que existe entre unos y otros. Y sé lo suficiente para ver un vampiro donde los demás verían un humano. Es posible. Conozco un ritual, pero nunca lo he realizado. Requiere una gema de alma negra llena. Tendrás que matar a alguien. Cuando consigas la gema y la llenes, vuelve a verme y realizaré el ritual. Le concederé la vida a tu cuerpo muerto de vampiro. Aquí mi talento es muy útil para mantener Mortal a salvo. No se la vendería a nadie nunca, pero contigo haré una excepción. Pero sustituir la gema tiene un precio muy elevado. Vienes a Cuenca del... Así que deseas dominar las artes arcanas. ¿Sabes? Y tienes a... Hechizos a tu disposición. Aquí mi talento. Muy bien. Reúnete conmigo en el círculo de invocación de la ciénaga al amanecer. Expulsaremos a la criatura en la que te has convertido. Hasta la próxima. Bien, has venido. Como desees. Llamo a los dominios de Oblivion, el hogar de los que no son nuestros ancestros. Responded a mi llamada. Igual que en la muerte hay nueva vida, en Oblivion hay un principio para lo que ha acabado. Llamo a mí ese poder. Aceptad el alma que ofrecemos. Al poner el sol fin a la noche, acabe la oscuridad de esta alma. Vuelva a la vida la criatura que ves ante ti. El ritual ha finalizado.